Siento que moriré antes del 1 de enero. Si soy asesinado por plebeyos y especialmente por mis hermanos los campesinos rusos, nada tendréis que temer. Su trono se asentará por cientos de años y tu hijo será emperador y zar. Pero si soy asesinado por nobles, mi sangre permanecerá en sus manos por 25 años. Tendrán que abandonar Rusia. Los hermanos se enfrentarán a los hermanos. El odio dividirá a las familias y el país se quedará sin nobleza o imperio. Estas palabras fueron plasmadas en una carta que Rasputín le escribió y envió al zar Nicolás II antes de morir. De ahí nace la maldición que acabaría con toda la dinastía Romanov. Mi nombre es Edwin Layton y vamos con el video. El reinado de los Romanov inicia en 1613. Era una familia nobiliaria de origen lituano, establecida en Moscú desde el siglo XIV. Tomaron su nombre de un ancestro llamado Roman Yurev, cuya hija Anastasia se casó con Iván IV, el Terrible. En 1584 muere Iván y en 1613 una asamblea nobilica eligió rey al sobrino de Iván y nieto de Roman Yurev, Miguel III. Ahí nace la dinastía Romanov. El trono se fue heredando al hijo del rey o al pariente más cercano. Así hasta que el poder llega a las manos de Nicolás II y su familia. Esta sería la última en ostentar el trono, ya que en un verano de 1918 los bolcheviques perpetraron su muerte. Su reinado estuvo manchado de episodios violentos, como el Domingo Rojo, donde se masacró a unos manifestantes pacíficos, hechos perpetrados por la Guardia Imperial Rusa en San Petersburgo, el 22 de enero de 1905. Se estima que habían unos 200.000 trabajadores reunidos en las puertas del Palacio de Invierno del zar Nicolás II. A esto se le suma la hambruna que vivía el pueblo, la represión del zar y, cómo no, el estallido de la Primera Guerra Mundial. Todo esto causó una revolución de obreros radicales, mejor conocidos como los bolcheviques, en febrero de 1917. En esta fecha, el zar abandona el poder y los obreros toman el control. En julio de 1918 fue ejecutada la familia. El zar fue el primero en morir, tras un disparo en la cabeza. La zarina murió por un disparo en la boca. Las princesas fueron acribilladas con bayonetas. Al día siguiente fueron incinerados y quemados con ácido. A finales de los años 70, se descubrió la fosa donde yacía la familia, llevándose la sorpresa de que faltaban dos miembros, Anastasia y el príncipe heredero. Son muchas las teorías que envuelven la historia sobre Anastasia. Lo cierto es que en el momento de exhumar la fosa donde se encontraban los Romanov, solo encontraron 9 cuerpos. Los otros 2 pertenecientes a Anastasia y al príncipe fueron hallados cerca de la fosa de la familia real, prácticamente quemados en la hoguera. Y es así como termina la historia de esta familia. Maldición o no, lo cierto es que el atropello que tenían hacia el pueblo hizo que este mismo se rebelara y concluyera con la matanza de toda la dinastía.